Bueno, pues muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Yo quiero agradecer como secretario general del Partido Popular de Madrid a nuestro alcalde, al alcalde de Madrid, al alcalde de España, que haya liderado esta petición del Partido Popular de Madrid que hicimos en el día de ayer para que los alcaldes y portavoces celebraran este minuto de silencio en solidaridad con el Estado de Israel y con todas las víctimas del atentado terrorista perpetrado por Hamás en las últimas jornadas. Y desde luego que es un momento, como bien decía el alcalde, para no caer en equidistancias. Ha habido un atentado terrorista y perpetrado e iniciado por una banda terrorista como es Hamás y un Estado democrático que ha sido atacado y que tiene, como todo el mundo puede entender, derecho a defenderse. Desde aquí, desde luego que solicitamos ese máximo apoyo a un Estado democrático como es Israel, la solidaridad con el pueblo judío. Agradecemos igualmente que la Federación de Municipios en el día de hoy se haya sumado a esa petición del Partido Popular de Madrid, pero tiene una oportunidad todavía más allá el propio Partido Socialista. Y como digo, no se puede caer en equidistancias. Se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de llegar a un acuerdo, una declaración institucional en el seno de la Federación Madrileña de Municipios. Y hay que ser muy claros, o se está con las víctimas y se condena firmemente este atentado, o se está con quienes de alguna manera lo están justificando. Y yo me temo mucho que el Partido Socialista en estos momentos, en rehén de sus acuerdos y de sus socios de gobierno, está jugando con esa equidistancia permanentemente. Yo confío en que no sea así, que el Partido Socialista elija y decida bien cuál es el lado correcto entre un conflicto bélico como es este, iniciado por una banda terrorista, y confiemos en que haya un pronunciamiento claro del órgano, en estos momentos en funciones, que aglutina a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, de un pronunciamiento claro en contra del terrorismo y en favor del pueblo judío y en favor de un Estado democrático como es Israel. ¿Qué le parece la ausencia de Más Madrid hoy aquí? Previsible. Desde el primer minuto del atentado, lo que ha habido es una justificación, o como bien decía el alcalde, unos peros permanentes ante lo que es algo que hemos visto todos los españoles, todos los madrileños, ¿no? Imágenes tremendas grabadas por los propios terroristas haciendo unos excesos que no tienen ningún tipo de calificativo, y frente a eso no puede haber ningún pero. Yo veía lamentablemente algunos vídeos ayer de personas ajaleadas por cargos de Sumar, del Partido Comunista, de Izquierda Unida, en la Puerta del Sol de Madrid, que justificaban y poco menos que se alegraban de esas terribles imágenes que veíamos de cómo sufrían víctimas civiles, mujeres violadas, asesinadas, incluso niños y familias enteras, ¿no? Es dramático que por una cuestión de sectarismo político haya quien justifica o entiende o comprenda la actitud de una banda terrorista como es el caso de Hamás. ¿Descartan poder incluir a las víctimas civiles palestinas en los homenajes que se vayan a realizar? No es una cuestión de incluir, desde luego que nosotros siempre, en cualquier conflicto, siempre hay víctimas civiles, por desgracia, ¿no? Es lo que ocurre en las guerras, ¿no? Pero no podemos perder el objetivo, el objeto de cuál es el origen de lo que nos estamos encontrando aquí, ¿no? Y aquí es lo que ha habido, es una banda terrorista que directamente ha hecho una incursión en un Estado democrático y directamente se ha dedicado a matar civiles. No es un conflicto bélico, es una banda terrorista que se ha dedicado a matar civiles por las calles según pasaban. Y frente a eso no hay equidistancia posible. Y a partir de ahí, por supuesto que hay que lamentar en cualquier conflicto las víctimas civiles que por desgracia siempre ocurren. En esta, en las que vengan por desgracia, en todas las que ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero lo que desde luego no vamos a permitir, desde luego nosotros vamos a tragar, es que haya una parte de la izquierda que pretenda derivar o desviar el foco de atención. Y aquí lo que hay es una responsabilidad clara de una banda terrorista, de unos criminales como es el caso de Hamás. Entonces van a rechazar esa propuesta de Más Madrid para incluir a las víctimas civiles de... Nosotros aquí lo que desde luego lo que estamos aquí es en este momento solidarizándonos con las víctimas de quienes han sido atacadas. Y lo que tenemos que entender y lo que desde luego es, hay que entender, como han hecho muchos países de la Unión Europea y como han hecho Estados Unidos, es desde luego entender y ponerte del lado de un Estado democrático que se ha visto atacado y que por supuesto tiene derecho a defenderse frente a un Estado, frente a lo que ha sido el ataque de un terrorista por parte de Hamás. ¿Se debe cortar la financiación a Palestina? Yo creo que todo tipo de financiación, aquellas entidades que fomenten el antisemitismo y sufraguen actividades terroristas, debe de finalizarse, sinceramente. Yo así lo creo. Y desde luego que es un llamamiento que hacemos al Gobierno de España y también a todo tipo de instituciones. Yo quiero recordar que en el caso de aquí de Madrid, aunque ha habido un cambio de legislatura, llevamos al Congreso de los Diputados desde la Asamblea de Madrid una iniciativa para acabar con las subvenciones
a todas aquellas entidades que fomenten el antisemitismo. Pues bien, desde luego que si eso, nosotros estamos a favor, desde luego que no puede haber dinero público ni de España ni de las instituciones europeas que vaya a entidades que fomenten, que apoyen o que soporten a bandas terroristas como es el caso de Hamas. Ayer la portavoz de Vox, precisamente por este asunto, se refería a Más Madrid como escoria. No sé qué le parece ese tipo de lenguaje, ese tipo de calificativos. Yo cada uno puede utilizar, a mí el lenguaje duro pues no me gusta, ¿no? Pero desde luego que cuando hay unos partidos que en un momento tan terrible como este optan por la equidistancia para no ponerse del lado de quien ha sido la víctima real, que es el Estado Democrático de Israel, pues desde luego que cada uno se califica por sí mismo. Muchas gracias. ¿Vale?